Buenos días. Hoy os voy a hablar sobre la elección de hospital, desde mi punto de experiencia sobre mis partos. Y es que ya sabéis que Óscar nació en hospital privado y Héctor nació en hospital público. El tema de la elección de los hospitales es algo que nos trae mucho quebradero de cabeza cuando estamos embarazadas, ¿no? Porque nos genera muchas dudas en cuanto a si elegir un hospital público o un hospital privado. Y conviene saber ciertas cosas de cada uno de ellos. No existe una página que te diga debes de elegir este hospital, ni existe un hospital que te diga elígeme a mí que soy el mejor hospital de todos para dar a luz. Sin embargo, sí que conviene saber ciertas cosas de cada uno de ellos. En un hospital privado, el trato del médico y de la matrona suele ser más personal y generalmente el parto lo suele llevar el ginecólogo, el mismo que te ha estado tratando el embarazo. Destacamos también de un hospital privado, pues el confort de las instalaciones, ¿no? Pues que suelen ser habitaciones únicas para el paciente, que suelen tener sofás o camas para el acompañante, en fin, las instalaciones son muchísimo más personales. Igual pasa con los horarios de visita suelen ser muchísimo más flexibles e incluso no tienen tanto en cuenta las personas que haya por visita, ¿no? Las personas que vayan a visitarte allí a la habitación. Por contra, se dice que en los hospitales privados los partos suelen ser muchísimo menos respetados. Afortunadamente esto está cambiando y hay un montón de hospitales privados que abogan por un parto natural y decidido o guiado por la mamá y por la familia. También cuentan con un alto número de cesáreas, mucho más que en el hospital público. Una cosa súper importante del hospital privado que a mí con Óscar me pilló es que tú tienes que llevar todo lo necesario del niño, pañales, body, pijamitas, para lavarle, para asearle, tienes que llevarlo todo, que a mí con Óscar me pilló. Y ahora vamos con los hospitales públicos. En la Comunidad de Madrid, yo hablo de la Comunidad de Madrid, tú puedes elegir hospital, ¿vale? Depende del hospital al que tú elijas, pues las pruebas del embarazo te las tienes que hacer en un centro de salud al que te derivan. Siempre se dice que los hospitales públicos tienen mejores infraestructuras para atender un parto de riesgo. Generalmente tienen menor número de cesáreas porque abogan más por un parto natural, ¿vale? Y la bolsa del hospital es muchísimo más fácil porque, oye, te lo dan casi todo. Tú con que lleves la ropa de salida del niño del hospital, lo tienes todo hecho. Ahora bien, los protocolos previos al parto suelen ser muchísimo más estrictos, está todo como muy protocolizado, muy procedimentado, las habitaciones en muchos casos suelen ser compartidas, los horarios de visita suelen ser muy prefijados, de una hora a otra hora y solamente dos acompañantes. Y ahora os cuento un poco mi experiencia de parto con los dos desde un mismo punto de partida, que son dos cesáreas programadas porque los dos venían de nalgas. Mirad, en los dos, la manera de llevarme el embarazo no tengo ningún tipo de queja. De hecho, elegiría los dos hospitales sin pensarlo, ¿vale? Porque en el de Óscar me lo controlaron un montón porque me lo controlaron cada 3 semanas, porque bueno, en el privado te hacen a lo mejor más controles que en el público. Sin embargo, en el de Héctor también me controlaban cada 3 semanas porque me consideraron embarazo de alto riesgo porque me dio la prueba de la glucosa y por riesgo de trombo. Entonces en los dos he estado controlada cada 3 semanas. Tuve suerte, la cesárea de Óscar me atendió mi ginecólogo, mi mismo ginecólogo que dio la casualidad que ese domingo a las 11 de la noche estaba de guardia. La cesárea de Óscar estaba programada para un jueves a las 10 de la mañana y yo rompí aguas un domingo a las 10 de la noche. Entonces pasó de ser cesárea programada a cesárea de urgencias. Cambia mucho una cesárea programada como fue con Héctor, que me citaron a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana acudí yo a hacerme la cesárea, que con Óscar, que rompí aguas y tuve que ir de urgencias a que me hicieran la cesárea. Y aquí es donde viene la miga del asunto, ¿vale? Y es que en la cesárea de Óscar fue todo un poco loco y yo me sentí muy, muy poco respetada. Muy poco respetada, muy poco informada. De repente me vi en la sala de reanimación yo sola, sin mi hijo, sin mi tripa, muy poca información, un poco sedada porque estaba todavía como un poco drogada. Aguanté mucho tiempo en la sala de reanimación, estuve como 4 horas yo sola en la sala de reanimación. Por otro lado, Sebas y Óscar estaban haciendo el pie con piel, pero no tenían tampoco información de mí. Incluso recuerdo que mi madre me decía, hija, yo estaba muy feliz porque sabía que había sido abuela por primera vez,
Pero era tanto tiempo el que pasó desde que te metieron para hacerte la cesárea hasta que te subieron a la habitación, que yo sabía que no me iba a quedar a gusto hasta que no supiera qué es lo que había pasado contigo, porque fue demasiado tiempo separada de mi hijo, yo sola en reanimación y mi hijo y mi marido en otro lado haciendo el piel con piel ellos dos juntos sin haber ningún problema. No como en el caso de la cesárea de Héctor, que fue perfecta, o sea, yo recuerdo que la cesárea fue perfecta, sin embargo, como él nació y según nació no podía respirar porque se generó el neumotórax espontáneo, ya se lo subieron directamente a la UCI. Sin embargo, mi reanimación, que sí que fue algo más traumática que la de Óscar, fue muy cortita. Dejaron pasar a Sebas para informarme y para enseñarme alguna fotillo de Héctor en la UCI. Dejaron pasar a mi cuñada también para informarme un poquito, que ya sabéis que mi cuñada es médico. Dejaron pasar a mi madre para verme. En fin, en esas 2 horitas que estuve en reanimación no me sentí tan sola. Y tampoco me sentí tan dormida y tan drogada. Yo enseguida ya podía dormir, mover las piernas, podía levantarme, podía hacer los ejercicios que ellos me decían para expulsar mejor la anestesia. Y recuerdo que la matrona incidía muchísimo antes de entrar en quirófano, incidía muchísimo en que como no habíamos podido hacer el piel con piel con Óscar, que con Héctor lo íbamos a hacer, que iba a ser súper súper apegado este parto. Y no fue así, pero no fue así por cuestiones médicas. No sé bien qué es lo que influyó, ¿vale? Pero mi recuperación de la cesárea de Óscar fue horriblemente mala. Me tiré 2 días que no podía levantarme casi ni a ir al baño. Era un dolor tremendo el que tenía. Me encontraba muy baja de todo, de ánimo, me quedé también un poco baja también de hierro, en fin, recuerdo, vine a casa con Óscar, yo estaba mal, no, es que no me encontraba bien, no. Ahora cuento lo que me pasó en el posparto, pero no me vi bien, no, me encontraba muy mal, muy, ¿cómo os diría yo? Muy poco tacto, noté, ¿no? O sea, noté como que me trataron muy bien durante el embarazo de Óscar. Sin embargo, una vez que di a luz, me mandaron a casa y ni siquiera habían hecho las 48 horas de la cesárea. Y me parecía un poco raro que hubiera hecho tan poco tiempo y me hubieran mandado a casa. Ahora llega la cesárea de Héctor y de repente me hacen la cesárea a las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde yo ya estaba yendo a la UCI a ver a mi hijo andando. Tampoco sé deciros muy bien el porqué, pero me pasa igual que con la cesárea de Óscar. No sé explicaros muy bien por qué, pero mi recuperación en el caso de Héctor fue inmediata. La anestesia, en la misma reanimación ya no tenía yo casi anestesia, no tenía dolores. No sé, creo que durante todo el momento en el que me estaban haciendo la cesárea y en el que me estaban cosiendo, me estaban explicando todo lo que me estaban haciendo. Es cierto que con Héctor no tenía tanta dosis de anestesia porque estaba notando muchísimo, bueno, noté todo, sin dolor, noté todo lo que me hicieron. Me dio tiempo a que me dijeran, no podemos enseñarte a Héctor, puedes levantar así un poquito la mirada o sea, la cabeza y puedes, y justo me dio tiempo a verle cómo se le llevaban a la UCI, que ya le llevaban con el tubito. Pero en todo momento fui consciente de todo lo que estaba pasando. Incluso la cirujana me dijo, ¿qué cicatriz más fea tienes y más larga? Te la voy a quitar y te la voy a rehacer de nuevo. Resulta que no sé si esto lo he contado alguna vez o no, que a la semana de tener a Óscar, en la revisión de la semana, nos mandaron directamente al hospital porque Óscar se deshidrató. Y sin saberlo, y casualidades de la vida, pues estuvo en la misma UCI de neonatos en la que estuvo Héctor cuando él nació. Mirad, no sé si es eso lo que hizo que me decidiera por el hospital en el que nació Héctor, que me decidiera por público, o quizá fue el trato que recibí en el posparto de Óscar en el hospital privado, que fue muy, muy malo. Pero la realidad es que compartieron UCI en el mismo hospital. Es más, casi comparten la misma incubadora. Mirad, y así a modo confesionario, ya por último os cuento lo que me pasó con Óscar. Óscar a la semana de nacer en la revisión tenía muchísima, muchísima bilirrubina, tenía un 21 de bilirrubina. Eso es mucho.
para un bebé. Y resulta que lo que pasó es que se estaba deshidratando. Entonces, digamos que al no coger peso y estar perdiendo peso y no estar comiendo bien, pues no era capaz de eliminar la bilirrubina. Lo que pasó en nuestro caso es que 3 semanas después, en una revisión de ginecología mía rutinaria, se dieron cuenta de que me habían dejado restos de placenta y de membrana dentro. Lo peor no fue eso, lo peor es que se me estaban infectando, entonces me estaba creando una infección generalizada en todo el cuerpo. Como me habían hecho la cesárea y la cesárea estaba muy reciente, tuve que ir 8 veces a urgencias para que intentaran 1001 tipos naturales de poder expulsar esos restos de placenta y de membranas que tenía dentro. Con los consiguientes tratamientos antibióticos, me hicieron 2 veces una maniobra manual de apertura del cuello del útero, que no dieron resultado, por supuesto. También me dieron 2 veces, porque la primera no me hizo efecto, el tratamiento que le dan a las personas que tienen un aborto y que genera contracciones para que tú expulses pues lo que el aborto, ¿no? O tal. En mi caso era para que expulsara esas membranas que no habían conseguido salir porque se habían quedado taponando el cuello del útero. ¿Qué pasó? Pues que todo eso se estaba infectando entonces. Las membranas, junto con los restos de placenta, junto con los loquios que tú tienes que expulsar del embarazo, estaban creando un tapón en el cuello del útero cada vez mayor y que encima estaban haciendo capa y capa y capa y capa de infección. Claro, yo cada vez estaba peor y cada vez tenía más anemia, cada vez perdía más peso y el niño no estaba succionando porque no me estaba subiendo la leche. Porque mi cuerpo estaba entendiendo que al tener restos de placenta dentro no había dado a luz y entonces no me había subido la leche. Eso nos dimos cuenta pues casi al mes en el que yo estuve ya complementando Teta Convive, porque el niño se me estaba deshidratando, claro. Mes y medio de tener a Oscar, el pobrecito mío deshidratado, le habíamos ingresado durante 5 días en la UCI de neonatos, yo cada vez estaba peor, yo perdí 15 kilos, había cogido 11 en el embarazo y de repente en ese mes perdí 15, o sea, yo cada vez estaba peor. Recuerdo que mi tono de piel, a ver si consigo una foto y os la pongo, mi tono de piel era gris, era enfermo. Mis cuñados que son médicos me miraban y me decían, es que estás enferma, algo te pasa porque estás enferma. Bueno, pues al mes y medio, un sábado a las 2 de la tarde, salieron, ya la octava vez que fui a urgencias, porque eso cada vez iba más y yo cada vez me encontraba peor, salieron a la sala de espera donde me estaba esperando mi madre y le dijeron, su hija se queda ingresada. Tuve que cumplir el ayuno de 6 horas, me metieron a quirófano y entonces ya me vaciaron, me rasparon y ahí había. De hecho, mientras que me estaban haciendo la operación del legrado con raspado y con de todo, le dijo la ginecóloga a mi madre, estas infecciones son las que te llevan a otro barrio, porque no dan la cara, no dan la cara, y de repente se me estaba haciendo una infección dentro. Total, que cómo será que yo ni podía levantarme a ducharme sola, ni podía levantarme a hacer pis sola. Todo, o sea, yo estaba de mal en peor, de mal en peor. Bueno, pues cómo será que me operaron un sábado, el domingo me dieron el alta y el domingo me fui con Sebas a comer a un restaurante. Después de un mes y medio de dar a luz, era la primera vez que estaba comiendo. Me llevaba un mes y medio sin poder comer. Y el lunes me fui a andar con Oscar. Fue la primera vez desde que mi hijo nació que le metí en el carrito y me fui a andar. Así que esta ha sido mi experiencia, chicas, de hospital público y hospital privado. En el hospital privado con Oscar me llevaron muy muy bien hasta que tuve la cesárea. Y en el hospital público pues eso, ha sido todo lo demás. Así que nada, esa ha sido mi experiencia. Yo sé que cuando tú estás embarazada y estás buscando qué hospital elegir o cuál no, es difícil, ¿eh? Es muy difícil, es algo que nos aturde un montón. Y sobre todo tal y como tenemos las hormonas en ese momento, nos aturde un montón.
Así que aquí os dejo mi experiencia por si os puede servir de ayuda a la hora de buscar hospital y así de paso os he contado un poquitín más del parto de Óscar, sobre todo que me lo estabais pidiendo. Ya sabéis, si os ha gustado nos regaláis un like, suscribiros y darle a la campanita, que tengo que contaros un montón de cosas. ¡Adiós!